que esos líderes empezaron a abrir colegios, universidades, periódicos, todo. And South Korea went from being the poorest economy in all of Asia, de tener la peor economía oficialmente de toda Asia, to now one of the top 10 in the world. A top 10 en todo el mundo. You probably might be holding a product from South Korea, maybe a cell phone or a TV in your house. Probablemente ahorita tú tienes un celular o una televisión o algo de Corea del Sur puesto. Samsung or many things like this. Como Samsung. How did this happen so quickly? ¿Cómo pasó esto tan rápido? Christian leadership in business. Los líderes cristianos en los negocios. They were taught and trained for the business sphere so effectively that it dramatically reformed the business world of Korea and made it one of the best in the world. Fueron entrenados dentro de la iglesia personas, empresarios que fueron a la nación y a través de eso lograron una explosión en los negocios y económica que hoy día ha explotado en el mundo. They started the best universities. Empezaron las mejores universidades. They started many things. They raised really the patriot leaders that liberated Korea from Japan. En realidad ellos levantaron a los patriotas que fueron y pelearon contra los japoneses para su libertad. I have been to speak twice now into the parliament of South Korea. Dos veces ya he ido a predicar al parlamento de Corea del Sur. About 40% of their parliament are Christians. El 40% de ese parlamento es cristiano. Higher than even the population percentage of the country. Es más, hay más cristianos representantes en la Cámara de Diputados que lo que hay proporcionalmente como cristianos dentro de la población. And they went from a backward, despotic, monarchy 100 years ago to now one of the most free and stable democratic governments in all of Asia. Pasaron hace 100 años de tener una monarquía déspota, ahora a tener una libertad democrática y estabilidad política que no tenían. Corruption was eliminated from business and from politics. La corrupción se eliminó del gobierno y de los negocios. And freedom came. Y vino la libertad. Story of South Korea. Esta es la historia de Corea del Sur que tienen que saber. What happened in Latin America? ¿Qué pasó en Latinoamérica? Or in Africa? ¿O en África? Unfortunately, many of the missionaries that came about the same time, the Protestants. Cuando llegaron los protestantes allá a Corea, también llegaron aquí y llegaron a África, casi al mismo tiempo. They came and they preached the gospel. Vinieron a predicar el evangelio. But they preached the narrow idea of the Great Commission. Pero solo predicaban esa idea pequeña de la Gran Comisión. They just preached salvation. Solo predicaban la salvación y hicieron iglesias. Make disciples. Pero no discipularon líderes para la nación. We're not seeing the complete transformation in Latin America or in Africa like we can. Por eso no podemos ver la transformación completa aquí ni en África. Today, like in Africa, you have some countries over 50% are born again. Tenemos en África cristianos nacidos de nuevo más del 50%. But yet they have the worst poverty, tyranny, corruption in anywhere in the world. Tienen la peor pobreza, tiranía, enfermedad, gobierno en todo el mundo. The problem? El problema. Failure of Christian discipleship. Fracaso en el discipulado cristiano en la iglesia. They didn't train leaders for the nation. No entrenaron a líderes en la iglesia. But still around the world, many Christians have been used by God to liberate many countries. En muchos países Dios ha utilizado líderes para liberar las naciones. This graph here shows freedom that's come in the last 200 years to the world. Por ejemplo, en los últimos 200 años, miren cómo ha explotado la libertad de las naciones. For the most part, it's because of these ideas got out to train leaders in these nations. Y esto sucedió gracias al esparcimiento de la palabra de Dios en entrenamiento de líderes en el mundo. We have to learn to think about the different institutions of a nation. What is God's design? What is His purpose for each mountain? Tenemos que empezar a pensar ¿cuál es el propósito de Dios para cada monte? ¿Y cuáles son sus principios para cada monte? Modern thinking, even many Christians think that somehow the government is the solution for everything. Muchas personas creen que el gobierno es la solución para todos los problemas. But Jesus taught something very different.
Pero Jesús enseñó algo muy distinto. And this teaching came about because of a question that was asked Jesus by his opponents. Y esto salió por una pregunta que le hicieron sus oponentes de Jesús. He was asked, should we pay taxes to Caesar or not? Le preguntaron, ¿es lícito pagar impuestos al César o no? And of course, Caesar was the governing authority over the, all of the Middle East at the time, including Israel. Y el César gobernaba todo el Medio Oriente. But Caesar was a Gentile, a pagan, and a tyrant. Pero el César era un tirano, era un pagano. And the Jews hated him, of course. Y los judíos lo detestaban, por supuesto. And so the opponents of Jesus thought they had him in a perfect trap. Entonces los oponentes de Jesús dijeron, esta es la trampa perfecta. Because if he says, yes, we should pay our taxes to Caesar, he would become very unpopular with the Jewish people. Porque si él dice, sí, hay que pagar impuestos al César, su popularidad bajaría totalmente entre los judíos. But if he said, no, we should not pay our taxes, he would be arrested by the Roman government. Pero si él decía, no, no hay que pagar impuestos, era inmediatamente podía ser arrestado por las autoridades romanas. So they thought they had him trapped. Así que dijeron, esta es la trampa perfecta. But Jesus answered the question by asking for a coin to be brought to him. Pero Jesús contesta la pregunta primero pidiendo una moneda. And there's a picture of one of these coins. Ahí hay una foto de una de estas monedas. It was a Roman coin. Era una moneda romana. And this is actually the coin. I always carry it in my wallet with me everywhere I go. Siempre donde voy, cargo mi billetera la moneda. Esta es una moneda real. This is actually 2,000 years old. En realidad esto tiene 2,000 años esta moneda. And it's pretty worn out, so you can't see it real well. But Jesus held up this coin. No lo puedes ver quizás muy bien. And he asked them, whose image do you see here? Porque ya está gastadita, pero pregunta, ¿qué imagen es la que tú ves aquí? And you can barely see it's on that coin, it's the head of Caesar. Apenas la puede ver, ya está viejita la mía, pero es la cabecita del César. So Jesus said, then give to Caesar what belongs to Caesar. Entonces Jesús dice, denle al César lo que es del César. In other words, that image on the coin kind of represented the jurisdiction of Caesar and of the government over taxes. Entonces podíamos ver de que la jurisdicción de Cristo representaba, la jurisdicción del César era representada en su moneda. And so he affirmed they should pay their taxes. Así que si esto tiene la cara del César, paguen impuestos. So if he had stopped there, he would have been unpopular. Así que si se detenía ahí, acababa su popularidad. But he added a second part of his answer. Pero él agregó una segunda parte a su respuesta. And we have it here on the slide. Y lo tenemos aquí. But give to God what belongs to God. Dadle a Dios lo que es de Dios. How do we know what belongs to God that we should never give to anyone else? ¿Cómo sabemos qué es lo que le pertenece a Dios que no debemos dárselo a nadie más y peor al gobierno? It goes back to the image idea. Vuelve a la idea de la imagen. Jesus said this image of Caesar represents Caesar's jurisdiction, what belongs to him. Esta imagen del César representa la jurisdicción y pertenencia del César. So how do we know what belongs to God? ¿Cómo sabemos qué le pertenece a Dios? Where do we find his image? ¿Dónde encontramos su imagen? In what? In us. In us, yes. Nosotros. From the very beginning, you see that Jewish people were taught from Genesis 1 that man is made in God's image. Desde Génesis 1 podemos encontrar que Dios enseña que nosotros somos hechos a su imagen. And when God started government with Noah in Genesis 9, God reaffirmed this, that man is made in his image. Y cuando Dios comienza el primer gobierno civil a través de Noé en Génesis 9, afirma que nosotros somos creados a su imagen. So when the Jews heard Jesus say, but give to God what belongs to God, así que cuando los judíos escucharon, dadle a Dios lo que es de Dios, they knew he was talking about that image. Ellos entendieron que estaba hablando de esa imagen. And he said, what does that mean? Así que, ¿qué significa eso? By being created in the image of God, we're given the ability to think rationally like God thinks. Por ser creados a imagen de Dios, tenemos la habilidad de poder ser creados which no con razón. No other animals have this ability. Ningún otro animal tiene la oportunidad de poder pensar racionalmente. We're given the ability to put those thoughts into speech, which no animals can do. Ningún animal puede poner esos pensamientos en una forma hablada. And then we're also given a spirit to worship and commune with our Creator, which no animals can do. Y tenemos un espíritu para conectarnos con nuestro Creador que los animales no tienen. So that means the mind, the soul, and the spirit of man is what we never ever
yield control to any human government. Y nuestra mente, ni nuestra voluntad, ni nuestra alma, ni nuestro espíritu podemos ponerlo a control de ningún gobierno. Now that was a statement of defiance that only the Jews could understand. The Roman authorities missed it completely. En realidad esa frase fue una amenaza al Imperio Romano, que solo los judíos lo pudieron entender, y los romanos se le pasó por acá. Caesar claims to be Lord, control everything, even religion, even the way what you can do, what you think, and what you can speak. El César quería controlar todo, lo que pensamos, lo que decimos, toda la jurisdicción de la vida. But Jesus saying, no, never let any government control. Pero Jesús dijo, nunca dejen que el gobierno les controle lo que ustedes piensan, ni su religión, ni su adoración, ni su habla, ni nada de esas cosas. I will let you, if you want to, later. Puedo permitirles después mirarlo, mi moneda, si gustan. But here's the main thing I want us to go away to know what this means. Pero quiero que entendamos esto fundamentalmente. Government is to be limited in what it does. El gobierno debe ser limitado en lo que hace. Government has a role, but it's a small role. El gobierno tiene un rol, pero el rol del gobierno tiene que ser pequeño. And the most fundamental thinking that is different between a Christian and an unbeliever when it talks about solving problems is this difference. Y en realidad la diferencia fundamental entre los cristianos y los paganos es la forma en que llevamos a cabo la solución a los problemas. Pagans look to government to solve most problems. Los paganos buscan que el gobierno solucione los problemas de la sociedad. Pero los cristianos entendemos que el gobierno solamente tiene jurisdicción para solucionar unos cuantos y pocos problemas de la sociedad. It's all of these other mountains that are key to the solutions for our world. En realidad, los otros montes tienen que empezar a levantarse, a ocupar su lugar para ellos solucionar esos problemas. God, the Creator, has designed the family to solve certain problems. Dios, el Creador, ha creado la familia para solucionar ciertos problemas. And the school, y los colegios, business sector, y los negocios. And all of these other areas, God has given them certain responsibilities that we need to make sure we let them empower them to transform our nation. Dios le ha dado responsabilidades específicas a cada uno de los montes para traer soluciones a los problemas que tienen las naciones. Y debemos nosotros como cristianos darle el poder a estas instituciones y no al gobierno para traer la solución de la forma y el método que Dios quiere. So I want to conclude with this. Voy a concluir con esto. Christians today, I have found, tend to do have certain. The reason Christians are not effective in transformation are five things. Hay cinco razones por las cuales los cristianos no son efectivos en transformación. First off, Christians don't even know they need to be doing anything more than evangelism. Primero, los cristianos no saben que tienen un rol más grande que el evangelismo. So they're not involved. Así que no se involucran. In transforming the world around them. En transformar su mundo. Second, Christians that even are awakened to their mission, unfortunately, often are not trained very much. Segundo, los cristianos no están entrenados como deben estar siendo entrenados. So they go out and they become a president of a country, but they govern the same way the world does, and it's a mess. Y aunque tengan la visión, terminan haciendo los mismos errores que hacen los paganos por falta de entrenamiento. We need Christians with better, deeper training. Necesitamos cristianos más entrenados. The third problem I found. Tercer problema que encuentro. Even if Christians are more involved and are trained, they then are out there often working isolated from each other. Hay cristianos entrenados con la visión, pero están solos, trabajando de una forma aislada. And as good as intentions as they have, all of their efforts are relatively weak and limited. Y por más que tienen buenos esfuerzos y buenos planes, son limitados. We have to develop teamwork and learn to develop networks that work together. Tenemos que aprender a trabajar en equipo y desarrollar redes para trabajar. I mean, in my country, the United States, homosexuals are just maybe 1% of the population. En mi país, los homosexuales solo son 1% de la nación. But they work as a team. Pero trabajan en equipo. And then 30-40% born again Christians are all working separately. Y 30% de cristianos nacidos de nuevo trabajan aisladamente. And the homosexuals win every time because y of this. Siempre los homosexuales ganan por causa de esto. Christians have to begin to work together.
Cristianos tienen que trabajar juntos. Fourth, Christians, even if they're involved and they're trained and they've got a team, they tend to think short term. Cuarto problema es, cristianos con visión, entrenados y unidos tienden a pensar muchas veces en planes a corto plazo. They're just thinking of a project that's just short, maybe the next election or just something. They need to think about the next generation. Usualmente solamente piensan en, okay, la próxima elección o que va a venir, vamos a juntarnos para hacer algo, pero en realidad no piensan en la próxima generación. And finally, the problem is Christians don't have a plan to fund things for the long term. Y el quinto problema, los cristianos no tienen un plan para desarrollar finanzas para sustentar su proyecto a largo plazo. So a lot of times even very good strategies die after the first visionaries are passed away. Y lamentablemente muchas veces las estrategias se caen cuando los visionarios mueren, ahí acaban. O si no, no tienen los recursos para continuar. A biblical worldview is going to have a strategy that answers these problems. Una estrategia en cosmovisión correcta va a tener todas las estrategias para solucionar todos estos problemas. This next weekend, this is what we're going to be looking at, how to do this very strategically. Este fin de semana que viene vamos a hablar específicamente sobre estrategias de transformación aquí en Colombia. Este próximo fin de semana 7 y 8. And also in other countries in Latin America, working together as a team. Y están viniendo personas de otros países de Latinoamérica solo a este congreso para empezar a hablar sobre trabajo en equipo. So I want to take a few questions before we finish. Antes de terminar, ¿alguien tiene preguntas? Unas últimas preguntas. Very good question. Buena pregunta. We have a few books back here you can buy. Tenemos cuatro libros aquí que pueden comprar. One's called Transformation Cultural. Una se llama Transformación Cultural. Which is general history and general introduction to transformation or discipleship. Este habla sobre un entendimiento general en todos los montes y habla sobre historia y principios históricos que transformaron naciones. But it's a very important beginning. Y es bueno para empezar con ese libro. But then we have a series. This is brand new. Esto es nuevo. Of four books that go in depth on strategy. Cuatro libros que van en detalle sobre estrategias. And how can we do the things that Christians did in church history that changed nations. ¿Y cómo podemos nosotros aplicar las cosas que hicieron la iglesia por lo largo de la historia que transformó naciones efectivamente? ¿Cómo lo hacemos hoy? Unfortunately, there's four books in the series, but the fourth one is not here yet. Son cuatro libros en realidad en la serie, pero lamentablemente hay uno que todavía sigue en impresión. So you'll have to stay in touch, but this is our tools to help you really start thinking practically about training leaders. Estos son nuestros instrumentos para ayudarlos a ustedes a pensar prácticamente. All right. Another question. We can end right now if you need to. Just questions? Any more questions? ¿Preguntas? Okay, very good question. Muy buena pregunta. The first question is evangelism. Yeah. Yes, evangelism is only one part. Since Jesus emphasized nations, it'd be a misreading to think of it as just we're supposed to only evangelize nations. That we're supposed to disciple them. That is the word Jesus used. Cuando Jesús habla de las naciones, no solamente habló de evangelizar naciones, habló de discipular naciones. So that means beyond just winning the souls, it's actually teaching the people in the nation how God wants to live. En realidad, el discipulado consiste no solamente en salvar el alma, sino enseñar a la persona cómo vivir la verdad de Dios. And there's other verses like Colossians chapter 1 talks about the reason Jesus died, he shed his blood, is to reconcile all things to himself in heaven and on earth. Y la palabra de Dios dice en Colosenses que Dios y Cristo murió y derramó su sangre para reconciliar todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. So that means not just souls for heaven, but all things means all things. Everything God's created is supposed to be discipled and transformed. En realidad, el propósito de Cristo es redimir
todas las cosas, no solamente a las personas, sino su misma creación. And so this is the basic kind of broader view of the mission that again, most of church history had. We only lost it in the last 200 years where that mission narrowed. And if that's the thing that I found remarkably in all the writings of the church fathers and the reformers, the history, how much they emphasize transforming every area of life. Y en realidad es impresionante porque en los últimos 200 años hemos perdido esta misión. Es algo reciente este tipo de pensamientos. Leyendo los libros, las historias, los escritos de los protestantes, de los primeros misioneros, de los protestantes y de la iglesia en general, siempre ellos enfatizaron la importancia de transformar su cultura, su nación, todo el ambiente en el que ellos viven. And when Jesus said, "My kingdom is not of this world," what it means is the source of its authority doesn't come from below, it comes from heaven. Lo que cuando Jesús dijo, "Mi reino no es de este mundo," él específicamente estaba hablando que la autoridad que gobierna no está aquí, no viene ni proviene de las cosas del mundo. But that doesn't mean that it's not supposed to penetrate and transform every part of this world. Pero eso no lo limita a que no debería penetrar y transformar este mundo, aquella autoridad que viene del cielo. It's just that transformation is not going to come from human sources, it's going to come from God's word that is the means of transformation. Entonces, la transformación no va a venir a través de mecanismos humanos, sino va a venir de la fuente que no es de este mundo, que es Dios mismo, influenciando en la tierra. That's a brief answer, but we don't have much time. Should we end now or any more questions? ¿Más preguntas? ¿Hay alguna pregunta más? Yes. She didn't understand how we look into ourselves when we say to God what is to God when we talked about the Caesar. She didn't get it right. Okay. Well, maybe I can explain more later, but because we're maybe out of time. Maybe I can explain more later when we have more time. Vamos a explicarlo en las siguientes sesiones, eso específicamente por el tema del tiempo. But basically Jesus is identifying what is under God's authority that we should never yield to a government. And that relates to what is given to us because of being made in His image. Lo que Jesús quiso decir puntualmente es que lo que hace que el hombre sea creado a imagen de Dios, ya, cuando él pregunta de la imagen, de la moneda, es que nosotros como seres humanos no debemos entregar nuestra imagen de Dios al gobierno, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra adoración. Limitar al gobierno solamente a no controlar temas que tienen que ver con que Dios controla al ser humano, que son cosas que son hechas a nuestra imagen. Limitar al gobierno a no introducirse a la educación, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de vivir. Okay. Well, I think we're out of time, so thank you for your attention. Gracias. God bless you. Es para nosotros un privilegio haber sido instrumento para su edificación. Le invitamos a contactarnos para apoyarle en su proceso de crecimiento espiritual a través de más recursos en nuestro sitio web www.alianzacondios.org. Deseamos sobre su vida las más ricas bendiciones.